Hola, ¿qué tal, raza? Yo soy Mike y hoy andamos aquí en el Hotel Four Points, donde se está llevando a cabo el séptimo concurso de modelismo organizado por ARME y Hot Wheels Monterrey. Y hoy está aquí conmigo Miguel Cáceres, dueño de la tienda de Warhammer Monterrey, de que andas aquí como expositor y además, la neta, pues es que eres es mi brother, el Mico. Y, ¿qué onda? Cuéntanos primero, para la raza que no sabe de modelismo, ¿qué es el modelismo, güey? El modelismo a escala es una afición o hobby para armar y crear tus modelos a escala, que es como tanques, aviones, barcos o figuras de fantasía. De hecho, estábamos viendo muchas figuras. Vi, por ejemplo, ahorita de como de tortura y ese rollo. Ah, Y cómo no. Sí, tienen, pues, crearon, digamos, lo que es el tipo guillotina exactamente, sí. o mecanismos de tortura anteriormente. Oye, bueno, tú tienes tu tienda de Warhammer y para la raza que no conoce Warhammer, Warhammer es un juego. Si quieres platicarle a la raza que, para que se interese, ¿no? Porque es un juego bien interesante que ya tienes también muchos años jugándolo, güey. Sí, claro. Tenemos mucho tiempo conociéndolo, como unos 18 años, y con la tienda tenemos 10 años en el centro de Monterrey. Lo que es Warhammer viene siendo un juego de modelismo a escala. ¿Por qué? Porque tú compras armas, pintas un ejército y después lo puedes llevar a la mesa, donde te puedes involucrar con el azar para ver si salen las cosas como el si pegó mis disparos, si salvé, Escondados. escondados para darle la suerte al juego. Muy interesante, la verdad. Sí, o sea, si han jugado juegos de rol y tiran dados, algo un poquito similar. Ahí son dados de muchas denominaciones, muchos En números este diferentes, caso, de 20, seis. de 10 Ajá. lados, 6 lados, no sé, de varios. Toca yo. Pues, ¿cómo ves tú que ha ido creciendo el modelismo? Porque yo estaba viendo ahorita, la verdad es la primera vez que vengo y un evento de modelismo. Y vi mucha gente y se veía la raza como que entusiasmada, interesada, y hasta los niños estaban ahí de que, oh, wow, mira ese avión, ah, mira, ese es Goku, no sé, porque hay inclusive para los que les gusta el anime y toda esa onda, también hay modelismo de eso, güey. Sí, así lo es. La verdad es que sí ha crecido con los años. Es, pues, muy bonito la respuesta de la gente. Año tras año ha crecido el amor al armar y pintar. Y como tú dices, a los niños. Nosotros como Warhammer Monterrey les ponemos una mesa de pintura y es totalmente gratis para que próximamente vayan también a otro evento y puedan pasar una tarde agradable con los niños pintando una figura gratis. Tío, a mí me parece muy muy chido y además muy bonito porque es lo que ocupa ahorita también los niños, en este caso, pues dejar a un lado la tableta o los teléfonos, güey, y pues es arte al Sí, final claro. porque, digo, te conozco a ti, tengo varios amigos que les gusta esto y los ves con los pincelitos y todo lo y ustedes se entretienen un chorro porque, por ejemplo, Warhammer. Todas las figuritas y todo, ustedes las pintan y es a su gusto, Así lo es. porque es, A la creatividad. alguien ha jugado, por ejemplo, StarCraft o algo así, es algo un poquito similar, que es más para que se den una idea de que ustedes hacen todo su army, pero es personalizado a su gusto. Así lo es, sí es a gusto cada quien, que es, pues es lo bonito del juego, o sea, tú le pones un poquito de tus gustos, o sea, si te gusta el color morado, aplicas el color morado, ¿no? O sea, nada te detiene en no hacerlo, incluso en representar o crear una nave con algo que no pertenece a la línea de juego, de que te vas a los mercaditos y desde cero construyes algo con basura, por así decirlo, y lo haces desde cero. O sea, es muy, muy, muy entretenido esto. Oye, toca yo. Y bueno, pues digo, perdón, volteo porque aquí está el evento. ¿Cómo viste el evento en cuanto a los modelos? Porque vino gente desde otras partes de México, porque estamos viendo hasta en avión venía la raza. Entonces, Sí, claro. ¿tú cómo viste pues esa evolución de que viene la gente ya desde otras partes de México con sus modelos y a participar aquí en este concurso, güey?
Sí, la verdad, como te digo, la respuesta es increíble. Son otros grupos de modelistas que vienen, pues te puedo decir, desde Yucatán. O sea, hay gente que vinieron desde Yucatán, hay gente que participa muchas veces desde Costa Rica también, o sea, internacional. Okay. Pero sí hay de todas partes de México que vienen y participan en este concurso, ya séptimo concurso. Ya está, tú que yo, pues bueno, muchas gracias. Y para la raza que se interese, porque además de Warhammer, tú vendes otras muchas cosas. ¿Dónde te encuentran, Estamos en el centro de Monterrey, en la calle M. Medellano, casi esquina Venustiano Carranza, número 1870, y estamos abiertos de martes a domingo. Souvenirs, aparte de todo, cómics y todo el rollo, ¿no? Pues mira, tenemos juegos de rol, juegos de mesa, lo que es el material de modelismo. Lo que más manejamos, porque manejamos un club de juego, es lo de Warhammer, que es mucha la gente interesada en este hobby. Ya está, Miku. Bueno, pues raza, muchas gracias y los vemos en el próximo video.